Buenos días República Dominicana, buenos días mundo. Este es el programa La Denuncia, el programa del pueblo y para el pueblo, hoy con una versión especial. Hoy sábado a las 11 de la mañana teníamos pautado, pero se retrasó un poquito el candidato Ramfis Domínguez Trujillo, quien está con nosotros por acá en el día de hoy. Vamos a aplaudirlo con un fuerte aplauso. Vamos a dejar que los compañeros se vayan presentando ellos. Bien, gracias. Buen día, pueblo de Barahona. Momento ideal para una entrega más de este su programa, La Denuncia, que se transmite por completa 90 FM. Hoy con la grata participación de Ramfis Domínguez Trujillo. Así es que disfruten de esta entrevista que va a ser muy amena. Gracias. Como no, gracias a los amigos que siempre nos escuchan de lunes a viernes, pero estamos en una versión especial, fruto de que hoy tenemos al candidato a la presidencia de la República Dominicana, Ramfis Domínguez Trujillo. Estamos por acá, buenos días para los hermanos que nos representan dignamente en la diáspora. Así que buenos días para todos y bendiciones. No está presión, Edward. Te siento como un poco presionado. ¿Qué pasó ahí? Buenos días, Ramfis. Buenos días, hermano. Buenos días. Qué inmenso placer. Disculpándome porque realmente a mí me gusta llegar siempre puntual, pero las carreteras aquí, y estamos lejos de la capital, no es por nada. Pero no, estamos lejitos. Hay tapones. Hay muchísimos tapones. Yo me quedé sorprendido porque salimos tempranísimo de allá. Y bueno, pero lo importante es que llegamos con bien. Tuvimos un pequeño percance llegando aquí incluso con una de las jipetas, pero gracias a Dios todo bien. Esa es la parte importante. ¿Cómo ha sido el recibimiento de Ramfis Domínguez Trujillo aquí en Barahona en el día de hoy? Bueno, acabamos de llegar, de modo que me han recibido muy bien ustedes, o sea. Pero la verdad que la última vez que estuvimos por aquí hace algunos meses, en febrero, fue en una actividad proselitista cuando nos dirigimos hacia la frontera para conocer todas las vicisitudes y ver qué realmente tenemos que hacer allá en la frontera. La verdad que me recibieron con muchísimo cariño aquí mismo. Tuvimos la oportunidad de recorrer un poco lo que es Barahona, que a mí me encanta. A mí me encanta. Y veníamos hablando en el carro realmente las virtudes del sur y de Barahona específicamente, con sus playas hermosísimas y el compromiso que tenemos de realmente convertir este pueblo en un gran pueblo que se pueda valer del turismo y de todas las grandes cosas que tiene para ofrecerle a la República Dominicana y al mundo. Pero me siento muy bien aquí. Qué bueno. Qué bueno. Es una pregunta que no quiero dejarla ir porque es así como de mi inquietud, también inquietud de muchos de los amigos oyentes. Es lo que se había rumorado tanto en la red como en los periódicos de circulación nacional respecto a que hubo una alianza de su partido con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hay de cierto? Mire, realmente nosotros estamos en este momento, hemos estado luego del acuerdo con el PNVC en un proceso realmente de transición. Ellos me hicieron el planteamiento, la dirigencia del partido, y yo lo rechacé de inmediato, porque entiendo que para mantener la integridad de este proyecto que se ha mantenido siempre o se ha destacado siempre por su coherencia, realmente sería un gran desacierto entrar en una alianza con un partido justamente al que nosotros estamos enfrentando. O sea, nosotros somos la oposición, y no sé cómo te vas a poner a hacer una alianza, aún reconociendo que son alianzas puntuales para apoyar a dos o tres candidatos específicamente. De todas formas, estás tratando de llevar un proyecto político. Entonces, realmente es un escollo encontrarte en una situación donde estás tú compartiendo justamente aún con uno o dos candidatos del partido que le ha hecho tanto daño a la República Dominicana, como siempre he dicho yo. Sin embargo, nosotros hemos mantenido ese principio básico desde el inicio, pero la dirigencia del partido tomó su propia decisión, entre ellos encabezado por el presidente y el secretario o la secretaria general del partido. Nosotros nos lo hemos enfrentado en privado, hemos sostenido varias conversaciones y realmente he estado sopesando la situación para ver cuáles son los próximos pasos. Sí, debo de aclarar que tengo la seguridad que esa alianza se va a desmontar producto de la impugnación de los candidatos que se hizo
para enfrentar esa alianza. Y yo lo apoyo plenamente porque están en todo su derecho de hacerlo, dado a que ellos fueron investidos con una candidatura por medio de una asamblea legal, como constituye y como lo establece la ley. Y ese derecho que consigna ese acto, ese gesto, pues no puede ser simplemente echado hacia un lado para entrar en un pacto, que fue lo que pasó en este caso, donde me desmontaron cerca de 400 candidatos nuestros, míos, de este proyecto. Entonces nosotros estamos esperando la decisión del Tribunal Superior Electoral en los próximos días para ya desmontar esa alianza, que no la apoyo ni la he apoyado, y me molesté muchísimo cuando me enteré de ello. De modo que ya nosotros los pasos de lugar para desmontar eso se han tomado. Entonces vamos a esperar ya la sensatez y el cumplimiento del Tribunal Superior Electoral. Entonces, en ese mismo tenor, ¿significa que eso lo hicieron a espalda suya? Porque vi una entrevista suya en la televisión donde usted dijo que desconocía sobre el pacto. ¿Por qué se hizo a espalda suya? Óigame, yo tenía 2 días tratando de comunicarme con el presidente del partido, que no tomó las llamadas ni me devolvió los mensajes. Y cuando yo voy a un programa de televisión, hasta vergüenza me dio porque me preguntan, ¿ustedes han hecho algún pacto? Digo, no, claro que no. El único que yo aprobé fue con Dominicanos por el Cambio para llevar a Eduardo Estrella como senador en Santiago. Entonces, a mí me hacen el planteamiento y yo contesto. Cuando salgo de ahí, recibo un paquete de llamadas, gente diciendo que hubo esto. Y ahí entonces digo, déjame yo sacar un mensaje o publicar un mensaje público para dar a conocer mi desconocimiento de ese pacto, porque a mí, yo siempre he sido una persona honesta, clara y diáfana. Entonces yo dije, no, señores, me están hablando de unos alegados pactos que yo desconozco por completo y lo vamos a investigar, que fue lo que yo dije. Y así mismo, entonces, nosotros apoyamos la impugnación de los candidatos de nosotros, porque nosotros no vamos a poner a nadie de relajo, y es una costumbre que aquí se tiene que cambiar, donde a ti te incitan a gastar dinero, a postularte para entonces entrar en una alianza para aplastarte y dejarte fuera de tu candidatura, y eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. O sea que reitero mi rechazo total a esa alianza, reitero que no tuve absolutamente nada que ver, que lo hicieron a espaldas mías, y justamente producto de ese desenfreno, diría yo, que entra en contravención incluso con el pacto de alianza que nosotros firmamos, sí, que establece que todo se tenía que haber hecho de una forma consensuada, y producto de eso estamos revisando y retomando el tema del acuerdo para puntualizar las herramientas, o vamos a decir, los elementos más básicos que nos permita obviamente garantizar la integridad de este proyecto. Porque he dicho claramente, de no ser así, pues yo prefiero irme independiente, porque yo no voy a permitir que sigan jugando con los candidatos y el proyecto de Ramfiro Miguel Trujillo bajo ningún concepto. Es correcto. Hay una pregunta que se ha hecho muchas veces. Las personas comentan, parte está en las redes. Es sobre un proyecto de ley que se sometió o se iba a someter a finales del 2010 o con el diputado PRDista Leyvi Guerrero, sobre crear el Museo de Trujillo en San Cristóbal. Leyvi Guerrero es diputado por San Cristóbal. Entonces, en ese proyecto de ley se perseguía recopilar, difundir y obtener todos los que eran los bienes de su abuelo, desde lo que fue el 1930 hasta el 30 de mayo de 1961. Entonces, en ese proyecto había una cláusula en letra pequeña que decía que dicho proyecto tenía que llevar como administrador a la fundación. Es decir, que todos los bienes, los tangibles y los no tangibles recopilados, tenían que ser administrados por la fundación, del cual usted o es o era el presidente. No, eso aclara esa parte. Oye, es una mentira garrafal. Eso no es, pero nada. Nosotros no tuvimos, incluso Leyvin Guerrero, yo lo conocí en una entrevista allá en San Cristóbal, y él me abordó el tema y me dijo, mira, nosotros queremos hacer un museo, sí, convirtiendo la Casa de Caoba en un museo de la historia de la era de Trujillo. Yo le dije, absolutamente te apoyo con una condición, que se hable de lo bueno y de lo malo, todo, correcto, de las dos cosas. Correcto. O sea, tenemos que hacer, porque si no, no es historia. Sí. Si no es un cuento, si tú hablas de lo bueno nada más, bueno, entonces tú estás contando un cuento. Si tú hablas de lo malo nada más, entonces estás contando un cuento. Y es la historia y debe ser completa. Es la historia, es la historia. Y él me dijo, sí, el compromiso es ese. Y yo incluso me presenté en el Congreso ante la vista pública que hicieron para dar a conocer ese proyecto de ley. Y yo apoyé, yo quería ir a apoyar
la integridad histórica de ese proyecto. Entonces, ¿sí existió el proyecto? Absolutamente. Lo que usted miente es que la fundación que yo manejé en ese momento, manejaba en ese momento, no tuvo absolutamente nada que ver, ni no contaba con la participación de alguna forma en ese proyecto. ¿No está actualmente usted en la fundación? No, no, yo renuncié porque yo entiendo que cuando uno asume un proyecto político, pues la historia pasa a un segundo plano y se tiene que enfocar en lo que es la política. Eso es lo que yo tomé la decisión de hacer. Okay. A propósito de lo que hablábamos de partidos políticos, hubo una primera ocasión donde por el primer partido que usted iba, le jugó sucio, vamos a decir, en cierto modo. En vista de eso, ¿cómo usted visualiza el sistema de partidos políticos en la República Dominicana dentro de los próximos 10 años, por lo menos? Bueno, mira, eso es justamente uno de los problemas que nosotros nos hemos encontrado. Lo primero fue la incursión en el primer proyecto político con el partido del cual nosotros nos retiramos justamente para poder preservar la integridad del proyecto. En esta ocasión hemos tenido otro tropezón, porque ese asunto de la alianza a espaldas nuestras también es un desacierto, por no decir una falta de lealtad y una falta de fidelidad y respeto al acuerdo que nosotros habíamos pactado. Entonces, ¿qué cosa me he dado cuenta yo? Que los partidos políticos todos están buscándosela, que todos están en esto por hacer un negocio. Entonces, ¿qué me he propuesto yo? Y lo he dicho en varias ocasiones, pero nosotros vamos a trabajar en un proyecto de ley que quiero presentar, bien sea después de las elecciones en mayo o antes de las elecciones en mayo, para que la Junta Central Electoral no le dé dinero a los partidos políticos, para que los partidos políticos se tengan que sustentar del beneplácito del pueblo, porque en esa medida van a tener que responder a las necesidades de sus adeptos, de la gente que se inscribe en un partido. Hoy la gente se inscribe en un partido porque dice, bueno, sí, yo me inscribo, pero ¿qué es lo que tú me vas a dar a mí? Y asimismo los partidos políticos reciben cuantiosas sumas de la Junta Central Electoral y hay 26 partidos que no hacen nada. ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuántos meses faltan para las elecciones? Son 6. ¿Cuáles son los plazos? Que vamos a entrar en un negocio ahora. ¿Qué tú me vas a dar para yo aliarme contigo? Los bisagras. Los partidos bisagra, que le dicen emergente porque es una manera muy fina de decirlo, pero son partidos que lo que buscan es recursos. Hay gente que viven, incluso el partido al que yo me inscribí primero, la gente ni lo conocía. La gente no lo conocía, lo que tenían en una casa que pagan ellos con el dinero que reciben de la Junta Central Electoral y no hacen más nada. Entonces, ¿de qué sirve eso? No, nosotros tenemos que reducir el tamaño de los partidos políticos para tener 2 o 3 partidos que realmente le sirvan al pueblo. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países del mundo, ¿qué pasa? Los partidos políticos no reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino que la Junta Central Electoral, o en sus respectivos países, como le llamen, sirven de ente regulador de las elecciones, pero no partícipe, porque eso entra en una contradicción. Entonces yo entiendo que los partidos políticos tienen que buscar los recursos de sus proyectos, de la gente que apoyan a ese partido. Y así es que tiene que ser. Y yo he tenido la dicha de que yo no he recibido un solo centavo de la Junta Central Electoral y hemos logrado llevar a cabo un proyecto de 2 años en campaña política presidencial. ¿Cómo se sustenta su candidatura? Que ya ustedes saben los costos. Bueno, lo primero es que yo tomé la decisión desde un principio realmente de asegurarme. A mí no me gusta incursionar en nada al azar. Yo he tenido la dicha de tener con altibajos, porque yo empecé a los 21 años, desarrollé mi primera empresa y ese es que yo me he dedicado toda la vida. Y el 70% de los recursos de este proyecto lo he puesto yo, de mis recursos personales. Y el 30% ha venido de 2 o 3 empresarios de afuera y de la diáspora, de personas de la diáspora que han dicho no presente, porque nosotros tenemos esa costumbre. Cuando uno participa en los proyectos políticos en Estados Unidos, yo mismo he visto cantidad de candidatos que se han sustentado simple y sencillamente de personas que mandan de $5, $10, $100. Tenemos esa costumbre. Entonces, mucha gente de la diáspora nos han apoyado. Tenemos un movimiento que se llama Amigos con Ramfis, que han aportado una gran cantidad de recursos a favor de la campaña. Y nosotros hemos realizado esta campaña sin hacer un solo compromiso a lo largo de este proyecto. Es decir, que nosotros estamos completamente impolutos. Yo no tengo ningún empresario de aquí. Incluso alguien vino hace un par de semanas a reunirse conmigo y me dijo, yo lo que quiero saber cuáles son los compromisos que ustedes tienen. Y yo le dije, mira, tú puedes sacar un anuncio en la primera plana de cualquier medio de aquí, poner un número de teléfono y decir,
todo aquel que haya contraído un acuerdo con Ramfi Domínguez Trujillo para el tema político, por favor llame a este número y no va a llamar a una sola persona porque no hemos hecho compromiso. ¿Cómo no puede llegar a la presidencia de la República Dominicana comprometido con sectores, primero con poder fáctico, después de sectores de interés especiales? Usted se va a deber a ello. Entonces es imposible llevar a cabo la transformación y por eso es que estamos en el meollo que estamos, porque todos los políticos están confabulados con el sistema y comprometidos enteramente desde el primer día que llegan al gobierno. Hay una pregunta que se me ocurre a propósito de eso, que su intervención va generando preguntas. ¿No teme usted a que, debido a la debilidad de los partidos políticos, este partido le saque la alfombra ya en la postrimería de la campaña, ya cuando vengan las elecciones prácticamente? Lo que pasa es que el partido no tiene estructura. La estructura es mía. Es una estructura que nosotros tuvimos que reconstruir luego de la salida del otro partido que manejamos nosotros en 158 municipios y ya casi 235 distritos municipales. Nosotros tenemos en todas las provincias, nosotros tenemos equipos por todos lados y tenemos un padrón que acabamos de pasar las 600,000 personas inscritas en el padrón, no del partido, sino de Ramfi Domínguez Trujillo. Entonces ellos pueden retirar la alfombra, pero se tienen que acordar que la ley 1519, la ley electoral, en su artículo 149, nos enviste a nosotros con la oportunidad, con la posibilidad, con el derecho de llevar una campaña o una candidatura por la vía independiente, que es lo que exige la ley, el 1% del electorado, que son aproximadamente 61,000 votos. No, perdón, para la ley electoral es el 2%. Estamos hablando de 120,000 personas. Nosotros tenemos más de 600. Exige que uno tenga locales, un local. Nosotros tenemos más de 100 locales por todo el país. Exige que uno tenga... Eso es para ir en forma independiente. De forma independiente y que uno tenga estructura por todo el territorio nacional. O sea que nosotros cumplimos plenamente con todos los requisitos. Exige un movimiento. Nosotros tenemos creo que 60 movimientos que nos están aprobando, que nos están apoyando. O sea que yo no tengo problema ir por la vía independiente. Incluso para mí hubiese sido algo incluso más coherente ir por la vía independiente, porque yo rechazo completamente la clase política de la República Dominicana, porque le han hecho un daño garrafal al país. Y justamente de ese meollo, de ese escollo en el que nosotros nos encontramos, es que nosotros tenemos que luchar incansablemente para rescatar la patria, los ciudadanos. Mire, a propósito de esto, y para dar paso a mis compañeros, no vayan a decir ahorita que yo me quiero coger la entrevista con usted solo. Con solo. Ni cerca. Bueno, yo tengo yo una... ¿Perdón? Ya yo me iba a parar. Tengo una preocupación. Pienso que no se les provoca, los desarrollos de los pueblos tienen que ver obligatoriamente con la educación. Acabamos de quedar en último lugar recientemente sobre esto de las pruebas de PISA y esas cosas. ¿Qué haría usted con el sector educación de usted alcanzar la presidencia de la República? Mira, el sistema educativo de aquí está por el piso y se tiene que, no digo que ni transformar ni hay que cambiarlo, hay que refundarlo. Hay que empezar de cero, señores. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que designarle un 8% de educación. Porque hoy tenemos un 20% de del cuerpo docente que no tiene título pedagógico. Nosotros tenemos una cantidad de situaciones dentro del sistema educativo que nosotros no podemos ni tan siquiera aspirar a una democracia, porque como le digo yo, ¿cómo nosotros vamos a aspirar a una democracia cuando tenemos un pueblo que desconoce cuáles son los candidatos? Aquí no existe ideología política, aquí nosotros vimos en un sistema de votación automatizado que 15,000 personas votaron por ningún candidato, salieron a la calle a votar con la intención de votar, pero votan por 15,000 veces por otro candidato, por ninguno. Que fue lo que... Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que transformar el sistema educativo, pero empezando por lo más básico. Tenemos uno de los más altos niveles de deserción escolar. Entonces, nosotros vamos a copiar ahí un modelo de Noruega, donde a todos los estudiantes de medianos y bajos recursos, el gobierno le asigna un presupuesto para que luego del cierre de la tanda escolar, ellos, si quieren participar en un equipo de pelota, lo pueden hacer. Un campo de basquetbol, lo pueden hacer. Tomar clases de piano, lo pueden hacer. Tomar clases de arte, excelente. Que puedan tomar clases de un segundo idioma, computación, lo puedan hacer. Pero que el gobierno responda por esos jóvenes. Porque dicen que para lograr impulsar la educación y bajar ese nivel de deserción, lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha social
que es lo que nosotros tenemos en este momento. Hay una injusticia social, un desbalance, un desequilibrio impresionante. Entonces tenemos que trabajar en eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fortalecer el desayuno escolar para que deje de envenenar a los niños nuestros. Darle útiles escolares, que es una cosa que nosotros tenemos que dejar de contar con fundaciones que vienen de afuera. O dominicanos preocupados que compran mochila, cuaderno y lápiz a venir aquí. No, señores, es el gobierno que tiene la responsabilidad de hacer eso. Tenemos que elevar el nivel de intelectualidad. Nosotros tenemos que formalizar una cosa que yo he descubierto aquí en la República Dominicana. Tenemos 1.800.000 madres solteras. Y esas madres solteras abnegadas que se quedan en su casa para poder atender las necesidades de sus hijos. Nosotros hemos encontrado que en todos los barrios esas madres abren una guardería, una escuela informal. Yo quiero que formalicemos esos procesos, dándole un recurso a esa madre, tecnificándola para que ella pueda servir, para que todos esos niños de ese barrio vayan y aprendan un segundo idioma, computación, igual, para ir elevando el nivel intelectual de la República Dominicana y de la juventud. Y en ese sentido, ¿qué le merece la opinión, las estancias infantiles que ha construido el gobierno? ¿Cómo usted ve ese proyecto? No, mire, yo le voy a decir una cosa. El problema no es en los planes que se han hecho, es que no se cumplen. Aquí nosotros tenemos incluso la tanda escolar, que en muchos casos ha hecho un excelente trabajo, pero ¿qué pasa? Que en muchos sitios tienen niños caminando 2 horas todos los días. Y jugando dominó, vi ayer una escena. Entonces, eso no puede ser. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones sensatas. El 4% que nosotros logramos, en su gran mayoría, lo que están haciendo es construyendo planteles escolares por el tema de las sobrevaluaciones de las obras. Entonces, el sistema escolar educacional de la República Dominicana hay que refundarlo. Otro programa que nosotros tenemos, porque es un problema que vemos con los jóvenes, es que los jóvenes dicen, mira, yo estudié, me gradué, pero yo me dicen que no tengo experiencia. Entonces, nosotros le vamos a poder resolver ese problema dándole recursos al gobierno para designárselos, para subvencionar el empleo de jóvenes universitarios a las empresas privadas que lo hagan, para que esos jóvenes se puedan graduar con la experiencia. Es decir, tú estás estudiando arquitectura, le vamos a dar pagar el 50, el 60% del salario de ese estudiante universitario en una oficina de arquitectura, para que cuando se gradúen ya se pueda insertar al campo laboral de inmediato. Pero hay que, es correcta su posición, pero también tenemos que tomar en cuenta, señor Ramfi, que, por ejemplo, le voy a hablar de la parte de Barahona. Aquí hay un sector que se llama Cristo Rey. Ahí hay un instituto tecnológico que prepara jóvenes en diferentes categorías. Eso está equipado, porque yo hice varios cursos ahí por hobby, que me gusta la electrónica, y me puse a estudiar electrónica a esta edad. Y eso está equipado con los mejores equipos nuevos que lo donó la comunidad europea. Y ahí solamente hay que llevar una mascota y un lápiz. ¿Y qué ha pasado? En la tanda que yo entré hace un par de años atrás, entramos 36 y solo 11 nos graduamos. Y eso está metido en un barrio populoso de aquí, donde hay que llevar una mascota y un lápiz. Entonces, yo entiendo que el primer trabajo que se debe hacer es desde el seno de la familia, porque hay una confusión. Las personas creen que a la escuela se va a educar. No, se va a enseñar. Usted educa en la casa. Entonces, parece ser que hay un descuido. Una parte la tendrá el Estado, el gobierno, una parte la tendrán las familias, que no se están preocupando, porque teniendo ese centro ahí y que a esta altura de juego, eso está avalado por el Infotep, que incluso los certificados de Infotep, como sabemos, tienen incluso validez internacional. El egresado de ahí presenta fuera el certificado de Infotep y es fácilmente asequible. Entonces, en ese sentido, donde usted ve que hay una dejadez, ¿qué se impondría para que los padres obligasen a sus hijos a ir a los institutos, a las escuelas, a la formación? ¿Cómo concatenar eso? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que imponer la educación obligatoria hasta el 12º grado. Cuando usted dice obligatoria, ¿qué se refiere? Obligatoria, que todo el mundo tiene que cumplir el 12º grado. Obligatoriamente, no pueden abandonar la escuela, pero hay que crear las condiciones para eso. Y en ese caso, de que no pase, que abandonen, ¿cuál sería el método? Señores, es que nosotros lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que eso sea posible, poner en manos de esos jóvenes, como le digo, ya las oportunidades, ir cerrando la brecha social, pero tenemos que crear un cuerpo docente que incentive la educación, porque nosotros nos tenemos que preocupar por la juventud del país. Ya nosotros estamos perdiendo la cultura de la educación. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente aquí se gradúan y después no encuentran empleo. Entonces la gente se gradúan y dicen, yo voy a ir a un banco porque yo me gradué de economía, pero entonces ponen a ingenieros porque los ingenieros tampoco encuentran trabajo. Entonces el problema que nosotros tenemos que hacer es también
transformar la economía de la República Dominicana para bajar el nivel de desempleo. El 33% de los jóvenes tienen desempleo o están desempleados y más del 22% de la población colectiva. Entonces, es un problema que la gente tiene que tener un incentivo de estudiar. Una de las cosas que yo siempre digo, mira, allá en Estados Unidos, si ustedes dicen, yo soy ingeniero, ustedes pueden buscar una tabla y la tabla le dice lo que usted va a ganar de ingeniero. Cuando usted va a contemplar la posibilidad de estudiar una maestría, le dice cuánto más usted va a ganar, y eso es por un librito. Y eso no es porque la gente diga, no, yo me llevo de librito. No, porque esas son las normativas que existen dentro del sistema. Entonces nosotros tenemos que crear la conciencia y dejarle saber a los jóvenes. La educación es fundamental. Yo he hecho un gran esfuerzo. Yo tengo tres hermosas hijas muy inteligentes de 20, 18 y 16 años. Y yo he hecho un gran esfuerzo para que ellas tengan la mejor educación posible. Y la mayor me dice, papi, yo quiero estar allá contigo. Y sobre todo ahora en la campaña le digo, no, mi amor, tú tienes que estudiar. Porque yo, después que tú te gradúes, tú haces lo que tú quieras. Pero esa es la cultura que nosotros le tenemos que promover aquí en la República Dominicana a los jóvenes. Porque los jóvenes hoy por hoy viven en un estado de desesperanza. Que nosotros le tenemos que decir, mira, yo te voy a apoyar. Tú gradúate que yo te voy a conseguir trabajo. Y si tú necesitas buscar un préstamo, te vamos a facilitar el préstamo y te vamos a dar la oportunidad para que tú encuentres trabajo y puedas devolver esos chelitos de una vez. Es la cultura que hay que cambiar. La educación es lo más básico si nosotros queremos garantizar. Y yo siempre he dicho, mira, yo puedo llegar mañana al gobierno y transformar el país, dejar todo listo, mira, resolver el tema de la delincuencia, la haitianización y toda esa serie de cosas. Si yo no educo a los jóvenes, nos quedamos sin país. Sí, como quieran. Eventualmente nos quedamos sin país. Entonces, el enfoque tiene que ser los jóvenes. Sanfi, en caso de que usted sea favorecido con el voto de los dominicanos, ¿en qué planes tiene a nuestra ciudad, la ciudad de Barahona, que está completamente abandonada? Mira, yo quiero dejar muy claro, porque yo soy un político apolítico, o poco tradicional, por decirlo así. Los políticos, donde quiera que llego, la gente me pide, mira, yo quiero que tú me ayudes, que tú me prometas que vas a construir un hospital, una escuela o esto. Yo digo, señores, yo no me he comprometido a hacer ni un solo proyecto en el territorio nacional, porque es una mentira, es una farsa. Yo les digo, si ustedes quieren que yo se lo prometa, yo se lo prometo, pero yo no puedo cumplir porque no les puedo garantizar nada. Yo creo que hay dos puntos importantes para aquí, para este pueblo tan importante en el panorama político, social y turístico de la República Dominicana. Lo primero es la descentralización del gobierno que yo he propuesto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el gobierno central no debe manejar todos los recursos del país. Ese sistema de institucionalidad gubernamental nació en 1930 para servir a la dictadura de Trujillo. Y en los 60 años después de la muerte de Trujillo, nadie se ha atrevido a decir hay que desmontar ese sistema. Pero es un sistema completamente antidemocrático. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es descentralizar el gobierno y que cada provincia maneje sus recursos. Que cada provincia le aporte al gobierno central un 10, un 15% de los recursos para que el gobierno central pueda las necesidades nacionales. Pero que los recursos los maneje cada provincia. Hoy en la República Dominicana, en el Gran Santo Domingo, tenemos casi 3 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque la gente han abandonado su campo y se han dirigido allá porque allá que están los chelitos. Ahí es que maneja toda la gran... Ahí es que se firman los cheques. Claro, ahí es que se firman los cheques. Entonces, yo quiero que sea todo lo contrario. Que las provincias le digan al gobierno, mira, aquí está el 15% que a ti te toca, resuelve. Y somos autónomos de ahí para allá. Absolutamente. Entonces, para que ustedes resuelvan los problemas, ¿por quién mejor conoce los problemas de Barahona que ustedes, los baroneros? No, usted no tiene por qué ir allá al gobierno a mendigar nada, que es lo que pasa ahora, porque ahora los recursos se dan medalaganariamente según el presidente diga, mira, este me gusta, coge los chelitos. Que los gobernadores sean elegidos por el pueblo, que los jueces sean elegidos por el pueblo. Eso es democracia, eso es lo primero. Y nosotros vamos a tratar ese tema de inmediato desde que nosotros lleguemos al poder, porque es una transformación básica y fundamental en el ejercicio de la democracia. Pero más allá de eso, yo tengo la intención de que el pueblo de San Cristóbal se convierta en la puerta del sur y motivar esa transformación que hace falta. ¿Ustedes saben por qué aquí no hacen nada los gobiernos? Porque aquí no hay voto, aquí se aporta un 5-6% del electorado de los votos. Entonces al gobierno no le importa. Entonces, ¿qué digo yo? Nosotros tenemos que impulsar el sur. La riqueza, veníamos hablando ahora, porque yo le digo, yo me considero del sur, yo soy de San Cristóbal también, que es parte del sur, el sur corto, pero el sur igualmente. Pero nosotros tenemos que transformar esta zona tan importante para el país. El aeropuerto, que nadie lo conoce, de María Montes,
Eso se tiene, dicen que es un aeropuerto internacional. Es un, es un elefante blanco, eso está ahí, no se le da, no se le da nada de uso. Entonces hay que agrandar ese aeropuerto. Hay que darle categoría de un aeropuerto internacional, verdaderamente, donde puede. Yo les digo, mira, un aeropuerto internacional a mí no me venga porque ven, aterricen dos o tres avioncitos que venga de una de las islas de aquí. No es una, un aeropuerto internacional. Es donde puede aterrizar un 727, un 747, un 777, los aviones grandes. Y hay que convertir ese aeropuerto en realmente la puerta al sur para motivar el turismo de esta zona, para motivar también la agricultura. Que yo estaba de camino, yo estaba viendo las riquezas tan hermosas, que el plátano, que esto, que lo otro. Pero realmente aquí no se incentiva y nosotros vamos a transformar el campo dominicano, donde hoy se está utilizando solamente el 16% de las tierras hábiles para cosechar. Nosotros lo vamos a llevar al 100%, porque la columna vertebral de la República Dominicana no puede ser ni el internet, ni las aduanas, ni el turismo. Tiene que ser la agricultura obligatoriamente. Y con eso vamos a crecer la economía. Vamos a transformar los estamentos de esta sociedad para volver a retomar el tema del campo, que es importantísimo. Bien, hay una situación que de verdad nos aqueja como país. Y es el problema de la migración haitiana. ¿Cómo usted pudiera o va a resolver esa problemática que nos aqueja de siglos, prácticamente? Mire, cuando nosotros vinimos en febrero, también llegamos hasta Pedernales. Y en Pedernales, con un grupo de adolescentes, yo le dije, ven acá, si de todas las situaciones, los problemas que ustedes tienen aquí, ¿cuál es el problema que ustedes ven como el más serio? Me dicen con una desesperación, los haitianos, sáquenos los haitianos de aquí. Estamos hablando de unos jóvenes de 14 o 15 años. Pero lo triste es que no es solamente aquí en el sur, eso es por todo el país. Si nos vamos al extremo allá a ver un Punta Cana, exactamente la misma situación. Y ya estamos minados por donde quiera de haitianos. Lamentablemente, como yo le digo, nosotros simplemente no podemos cargar con el peso de esa migración que hoy representa el consumo de 12,5% de los recursos del presupuesto nacional. Estamos hablando de 2.100 millones de dólares que se van. 648 millones de dólares solamente en atender las necesidades de alimentación de los asentados aquí de manera ilegal. ¿Qué voy a hacer yo? Simplemente hacer cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? Que si tú estás aquí ilegal, es para afuera que tú vas. ¿Y cómo controlar la frontera? 392 kilómetros que están solitario, porosa totalmente. Cuando sabemos que países avanzados, en este caso vamos a poner el caso de Estados Unidos. Hemos visto lo que se ha planteado con el presidente nuevo ahora, Donald Trump, de que quiere incluso cargarle el muro a México. Y con toda la tecnología, con el muro que hay hecho, el viejo que había hecho, una patrulla fronteriza eficiente, eficaz, que está ahí, el narcotráfico, la trata de blanca, las armas, cruzan como quieran. Estos días, hace pocos días, descubrieron otro túnel. Estamos hablando de países avanzados, incluso tiene drones que monitorean su frontera. Aquí estamos hablando de 392 kilómetros de donde comienza Puerto Plata, por ponerlo así, termina aquí en Malpaso, Barahona, por aquí en Imaní. ¿Cómo controlar? Porque, ok, estamos con un operativo, tenemos una institución que funciona, por ponerlo en el caso suyo de llegar, ¿verdad? Que es inmigración. Todo el que no esté legal, no esté registrado como en cualquier país del mundo. Estamos hablando de toda la inmigración ilegal, chino, colombiano, haitiano, de lo que sea. ¿Cómo hacer el operativo? Eso implica una logística, un gasto de dinero fuerte, aparte de que sobre eso tenemos los organismos internacionales sobre nosotros, haciendo presión cuando son los verdaderos responsables de solucionar el problema haitiano. La comunidad internacional, como sabemos, abandonó el pueblo de Haití. Le sacaron la MINUSTAH primero y ahora se llevó la ONU. Es decir, lo dejaron al libre albedrío con el problema que hay, que no quieren ese presidente que está ahí, y una frontera vulnerable como la nuestra. El proyecto real que se pudiera hacer, porque sabemos sacarlo y que entren, sacamos 120, entran 5.000. La inmigración a nivel mundial, como sabemos, es un problema, porque ahí está Europa y los marroquíes, por ejemplo. Ahí tenemos incluso hasta barcos que lo están asaltando en el mar, los piratas, los somalíes, esa gente. Ha causado un gran problema. Creo que en Brasil hay unos 50 mil haitianos, ya no lo quieren más. Creo que en Argentina habían 150 mil, en Chile 250 mil.
lo están esparciendo en el mundo, en Bahamas. Entonces, ¿qué tipo de política usted cree, a ciencia cierta, que pudiera resolver el problema, teniendo ya las instituciones fortalecidas, con política clara? Vamos a ver cómo solucionar 392 kilómetros desprotegidos. ¿Cómo hacer? Mire, lo primero es que nosotros tenemos que imponer un proceso de repatriación de todos los nacionales haitianos aquí asentados de manera irregular. Devolverlo todo uno por uno, como he dicho. Si no lo quieren sacar, lo saco yo. Uno por uno, como quiera. Esa parte explíqueme. No, ahí, explíquese. Hay que sacarlo. Óigame, respetando los derechos de cada cual, en guagua, como quiera, tratándolo muy bien, pero llevándolo a su país. Usted sabe con quién es que vamos a bregar, ¿verdad? Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Yo mi planteamiento político ante el tema migratorio, lo he hablado con algunos miembros del gobierno de Estados Unidos y me han dicho, nosotros te apoyamos, te respetamos. Sí, porque ellos mismos tienen... Claro, ellos tienen la misma situación. Luego de eso, los que quieran venir a trabajar, que se les imponga un visado de trabajo para que puedan aportar al Estado. Pero luego de eso, nosotros tenemos que construir un muro. Y yo fui de los primeros que planteó el tema del muro. Es un muro que nos va a costar a nosotros entre 500 y 700 millones de dólares, pero nos cuesta una vez. No repetidas veces, estamos hablando que la migración cuesta 2.100 millones todos los años, pero no solo un muro físico, que el muro físico hay limitaciones geográficas que permitir que nosotros recorrimos todo, incluso la carretera de Ondovalle hasta Jimaní, que no se la recomiendo a nadie, nosotros la recorrimos y hemos visto a ciencia cierta lo que se puede y lo que no se puede hacer. Llegamos al río Artibonito, donde sí se puede construir un muro perfectamente bien, porque ahí entra como si nada. Entonces, hay puntos donde no se puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Más allá de esa construcción de un muro físico, tenemos que tener una élite de la Fuerza Armada bien paga, bien remunerada, que pueda cumplir su función. Porque nosotros no podemos mandar a un joven a la frontera y decirle, mira, por 21 días que tú te pasas allá, yo te voy a dar una dieta de 1.400 pesos, que es lo que le pagan ahora. No es que me lo estoy inventando, es que yo hablé con todos esos jóvenes allá en la frontera. Entonces hay que pagarle bien, hay que darle equipamiento, porque hablan incluso de drones. Nosotros no vimos un solo dron. Pero más allá de eso, hay que construir zona franca en la frontera para un intercambio. Y hay que crear asentamientos de agricultura de los dominicanos, que le demos un incentivo para construir su finquita. ¿Ese es el proyecto que tienen los vecinos en mente hacer? Bueno, desarrollar la frontera. Yo creo que ese proyecto lo tienen que estudiar un poquito mejor antes de tomar decisiones al respecto, porque tenemos nosotros que tener justamente mucho cuidado con intereses fácticos que quieran incidir en esa política, porque siempre hay un trasfondo que hay que buscarle bien de cerca. Usted sabe a lo que yo me refiero. Sí. Nosotros tenemos que votar por los mejores intereses de la República Dominicana. De verdad que este hombre es demasiado profundo. Creo que hay demasiadas cosas de que hablar. Esta es una primera entrevista. Yo espero que usted esté por aquí. La agenda sé que está un poco apretada. Veo muchos catcher ahí que usted tiene haciendo. Me están haciendo señas, que curva, que recta, que bueno, que hay muchos compromisos, de verdad. Pero yo no quisiera que usted se vaya de aquí sin explicarnos a los dominicanos como tal. Veo que usted tiene un español fluido. ¿Y cómo fue eso, verdad? Bueno, eso yo... Y no es aplatanado. ¿Cómo aplatanado? Lo aprendió aquí, no es que es español de verdad. Sí, un español fluido. Ese problema de la doble nacionalidad, ¿cómo usted haría para finalmente ser presidente aquí? No, mira, es que yo siempre he dicho y siempre he sido claro y contundente que nosotros no tenemos ningún impedimento constitucional, y se lo vamos a demostrar antes del fin de año, señores, porque yo he dicho que ya ese tema de nosotros, porque yo tengo hasta marzo del año que viene para presentar la candidatura. Correcto. Pero yo sé que mucha gente está que no, que rabia, pero no se preocupen, que nosotros vamos a cumplir con eso antes del fin de año para que la gente vea, porque ese fue una bolita de humo que el gobierno tiró. ¿Para qué? Cuando vio el crecimiento se asustaron y dijeron, ven acá, tenemos que detenerlo. Y tuvieron mucho éxito porque los empresarios que en un momento expresaron interés de apoyar, de darnos recursos al proyecto, dije, espérense, pero ustedes tienen que demostrarnos que usted puede ir. Entonces nosotros hicimos todo lo habido y por haber para demostrarle a ellos de que sí no podíamos postular, de que no teníamos impedimento, pero no nos dieron recursos.
Yo, gracias a Dios, no soy una persona que me lanzo a hacer las cosas al azar, como dije yo anteriormente. Yo tenía mi chelito guardado. Yo dije, mira, si se da bien y si no, aquí tenemos nosotros los chelitos para poder llevarnos hasta este punto, que es justamente donde nosotros vamos a presentar los papeles de la candidatura y no lo van a tener que aceptar porque no les queda de otro. Y aún más, viendo la situación de Leonel Fernández, que ese sí tiene una situación porque tiene su pasaporte norteamericano. Pero usted no tiene la doble nacionalidad, no la tiene. ¿Quién? Usted. No, pero es que el único que ha dicho que yo la tengo son ellos. Ok, yo le pregunto como pueblo, como una persona. No, pero que yo le he dicho que yo no tengo el impedimento constitucional. No, está bien. Ninguno. Yo le digo, usted no tiene. Pero doble nacionalidad. Si yo no tengo impedimento, eso como yo no, le digo a la gente. Eso lo está diciendo usted, la constitución dice otra cosa. No, pero espérese, usted sabe una cosa. Lo que pasa es que a mí me han favorecido, y lo tengo que decir así, me han favorecido con esa bolita de humo, que yo no lo voy a desmentir. Respóndele a este infeliz, Marco López. No, usted tiene doble nacionalidad. Yo se lo voy a responder ahora con la Junta, mejor. yo tengo que usar esa herramienta mercadológica que me tiraron, que me ha servido, porque esa ha creado una curiosidad increíble. Entonces yo digo, déjame no contestar, que conteste la Junta Central Electoral. Mientras tanto, yo me sigo aprovechando de eso. Pero yo le digo a todo el mundo, mire, ¿ustedes quién tienen preguntas? Me llaman a mí directamente. Yo a mucha gente le contesto. Vamos a ver cómo lo llamamos. No, yo le digo a la gente, mira, mi número, 849-225-2424, que yo se lo doy a todo el mundo porque yo contesto a todo el mundo. Le contesto la llamada, obviamente tenemos muchísima gente que nos sigue y nos llama, pero yo cuando tengo la oportunidad contesto, leo sus mensajes, porque así es que se aprende y así es que vamos desarrollando este proyecto de la mano del pueblo. Bueno, ¿por qué votar por Ramfi? Ya. Esa es la pregunta más fácil de todas las que ustedes me han hecho hoy. Porque Ramfi es el único político que no tiene compromiso con nadie, que no tiene cola que le pisen y que ha llegado a trabajar por y para el país sin un interés de poder ni económico. Simple y sencillamente entregarse en cuerpo y alma a resolver los problemas del país. Porque yo tengo un compromiso familiar, histórico y patriótico, porque yo soy dominicano de pura cepa y vengo aquí justamente por mi amor a mi país, porque tenía una desesperación desde chiquitico por llegar a mi República Dominicana, que me privaron de ese derecho durante muchos años, y aquí estamos nosotros para decir presente como un dominicano más y dar la cara por el pueblo. Bien, mis amigos, hemos arribado al final de esta importante entrevista con Ramfi Domínguez Trujillo, candidato a la presidencia de la República Dominicana. Es lamentable que hay muchos compromisos por cumplir y hay muchas preguntas que hacer también, pero será en una segunda oportunidad. Claro que sí. Un último llamado a los dominicanos de aquí y de allá. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos ustedes por este espacio, por la oportunidad, agradecerle inmensamente por ser realmente guardianes de la democracia, porque yo digo que los periodistas serios son los guardianes de la democracia porque son el cuarto poder y tenemos nosotros que darle un espaldarazo a los medios de comunicación que mantienen esa independencia, porque hoy por hoy lo necesitamos desesperadamente. Necesitamos que la voz tenga, digo, que el pueblo tenga su voz. Y eso es en ustedes que descansa esa obligación y esa responsabilidad. Y a ustedes, los varoneros, aquí estamos, nos vamos a estar pasando el día aquí y estamos inaugurando el local de nosotros, el Malecón, que yo no sé cuál es la dirección, pero busquen que ustedes van a buscar el comando de campaña de Ramfi Domínguez Trujillo. Hoy, ¿a qué hora es? A las 4 de la tarde. Estaremos por allá. No. Va a ser ahí en la José Francisco Peña Gómez, esquina Víctor Matos, es la información que tengo. Bueno, pues ahí nos veremos esta tarde para compartir y darle un abrazo a todos. Y le quiero dejar a todos un mensaje claro y contundente. Estas elecciones del 2020 van a ser muy importantes para la República Dominicana. Nos estamos jugando entre la democracia y realmente un gobierno totalmente autocrático, dictatorial. Nos estamos jugando contra la haitianización y la no haitianización o la preservación de la soberanía de la República Dominicana, entre otros problemas más que tenemos que darle frente para poder rescatar a nuestra República Dominicana, que lucharon tanto nuestros antepasados para lograr tener esta hermosa patria. Le exhorto a todos ustedes, sea como sea, que participen en el ruedo político, que apoyen a sus candidatos, que salgan a la calle a manifestar sus inquietudes, a manifestar su intención de recuperar los estamentos de nuestra sociedad para bien de la patria y de nuestros hijos y de nuestro futuro. Que Dios me lo bendiga a todos siempre. Que viva por siempre la República Dominicana. Muchas gracias. Ahora viene la foto recuerdo y el aplauso. Yeah. Cheque. Bien,
vamos a retornar a los estudios. Luego, el próximo lunes, estaremos en la denuncia versión original. Gracias. Gracias. Completa 90. No duerme. No duerme.